¡Bienvenidos a... ¡Hágalo usted mismo! Nuestra misión de hoy es hacer una pila de papas. Una batería hecha con una papa. Nuestra misión es demostrar que se puede generar energía eléctrica con una simple papa. Vamos a necesitar dos papas, dos pedacitos de zinc. También podrían servir dos clavos galvanizados, dos pedacitos de alambre de cobre y un poco de cable. Ponemos en cada papa el zinc y el cobre, como si fueran antenitas. Zinc y cobre en una y zinc y cobre en la otra. El zinc será el negativo y el cobre el positivo. Las conectamos entre ellas con un cable para sumar la energía de las dos papas. Zinc y cobre. Negativo con positivo. Cuantas más papas unimos, más energía tendremos. Si quisiéramos alimentar, por ejemplo, esta calculadora, a la que le quitamos la pila, conectamos con un cable el polo positivo de la papa con el positivo de la calculadora. Y hacemos lo mismo con el negativo. ¡Ahora tenemos energía eléctrica! Y tengan mucho cuidado. ¡Nunca unan los dos extremos porque pueden provocar un cortocircuito! ¡Hasta la próxima emisión de... ¡Hágalo usted mismo! Cabos galvanizados, dos pedacitos de alambre de cobre y un poco de cable. Ponemos en cada papa el zinc y el cobre, como si fueran antenitas. Zinc y cobre en una y zinc y cobre en la otra. El zinc será el negativo y el cobre el positivo. Las conectamos entre ellas con un cable para sumar la energía de las dos papas. Zinc y cobre. Negativo con positivo. Cuantas más papas unimos, más energía... Nuestra misión es demostrar que se puede generar energía eléctrica con una simple papa. Vamos a necesitar dos papas, dos pedacitos de zinc. También podrían servir dos clavos. Ya tendremos. Si quisiéramos alimentar, por ejemplo, esta calculadora, a la que le quitamos la pila, conectamos con un cable el polo positivo de la papa con el positivo de la calculadora. Y hacemos lo mismo con el negativo. ¡Bienvenidos a... ¡Hágalo usted mismo! Nuestra misión de hoy es hacer una pila de papas. Una batería hecha con una papa.